Amigos y amigas de La Mula, estamos el día de hoy en una entrevista con uno de los más destacados juristas del campo de derechos humanos en nuestra región, en nuestro continente. Él es Robert Goldman, que ha visitado el Perú a invitación de PAF y de la Comisión Internacional de Juristas, de la cual es vicepresidente, para debatir sobre el tema siempre vigente de impunidad y graves violaciones a los derechos humanos. Pero no es la primera vez que Robert Goldman esté en el Perú y vamos a conversar sobre él, con él, sobre aquellas otras visitas que nos hizo en otros años. Robert, un gusto conversar contigo. Igualmente. Robert, han estado en este seminario sobre el tema de impunidad y graves violaciones a los derechos humanos y tú que tienes una trayectoria de 40 años en el campo de los derechos humanos, ¿cuál es tu mirada, digamos, una mirada panorámica? ¿Cuánto hemos avanzado y qué nos falta? Bueno, yo creo realmente con la perspectiva y de haber metido la mano en el asunto, porque empecé mi trabajo en derechos humanos en el asunto del Uruguay. Yo vivía allá como un alumno en la 60 y muchos de mis amigos llegaron a ser presos políticos, muchos torturados y todo. Y por una manera u otra llegué a ser el abogado de muchos de los familiares. Y junto con Alejandro Artusio y con Wilder Taylor, yo tenía la oportunidad y el privilegio de haber impugnado la ley de caducidad frente al Comité del Pacto de Derechos Humanos y frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en 92 hemos conseguido la primera decisión de un órgano internacional declarando la incompatibilidad de ese tipo de amnistía con las obligaciones asumidas como Estado parte de suministrar, de respetar y garantizar los derechos, de suministrar un remedio efectivo a los familiares. Y realmente fue la primera golpe contra la Contra la impunidad impunidad. en el hemisferio. También en el resto del hemisferio hemos tenido éxito también los casos contra las amnistías en la Argentina. Pero hubo el trabajo, los que más han influido han habido los grupos como aquí en Perú, de APRODE, de la Coordinadora, de CELS en la Argentina. Un rechazo total de la impunidad en todo el continente. Ahora, Robert, estos grupos, y hasta ahora en el Perú ocurre, son acusados pues de ser grupos, hasta ahora acá se dice que son grupos marxistas, comunistas, terroristas, que no buscan los derechos humanos, que solo defienden unos sectores. ¿Cómo era el comienzo, digamos, cuando empezaron esta? ¿Era tan duro, era más duro? Yo diría lo siguiente. Desaforadamente, en comparación con Europa, donde el tema de derechos humanos jamás fue politizado. Aquí el asunto de derechos humanos se identificó a su comienzo con políticas de Jimmy Carter, como fue una creación de los Estados Unidos, porque Carter vino con la bandera por primera vez de derechos humanos, y se empezó a oponer las dictaduras tradicionales en el Cono Sur y en otras partes. Esto también, entonces, crea una imagen con los elites, frecuentemente, que los derechos humanos eran cosas que están protegiendo los terroristas, las personas alzadas en las armas, los delincuentes y todo. Entonces, con todo ese contexto, esto ha creado una imagen que derechos humanos es algo que se utiliza grupos subversivos, los gorditos, la izquierda, para defender las personas que están haciendo a la sociedad. Hoy en día, una de las cosas que hay que hacer, y no es una cosa fácil, para decir que parte de la democracia es el imperio de la ley. Y el imperio de la ley significa una cultura que valora y respeta los derechos humanos
para todos. O sea, es una perspectiva totalmente liberal, además, digamos. Y también, sí, y mira, ¿no? Los derechos humanos no son producto de la coordinadora, ni de APRODE, ni de American Civil Liberties Union. Es algo pactado por los estados partes. Ellos han creado. O sea, son sus obligaciones. Y digamos, lo que pasa, también hay un discurso hoy en día, se ve por todas partes. Cuando la Comisión Interamericana empieza a decidir casos contra países en el hemisferio con gobiernos libremente electos, dice, mira, por eso está, ¿por qué está pegando a nosotros? Esta cosa de derechos humanos, la tortura y las cosas así, es para las dictaduras. Claro. Entonces, no es así. Hemos vivido en las 70, 80, al principio de las 90, gobiernos de excepción, donde hubo políticos de violar a los derechos humanos. Ahora no hay políticas en la gran mayoría de los países, pero hay problemas estructurales, hay problemas de la independencia de la rama judicial, hay problemas graves de la corrupción que incide en cosas. Entonces son realmente regímenes frágiles hasta cierto punto, y cuando hay problemas, por ejemplo, de la policía en muchas partes, que realmente son bandos delincuentes. Sí. Y ellos, entonces, eso provoca que la policía desaparece a personas, mata a personas. Entonces, obviamente, los grupos de derechos humanos van a armar líos en este sentido, los órganos de control van a recibir, van a decidir contra el Estado. Y los estados tienen que entender francamente que cuando hay democracia, hay casos. Hay casos. Mira, hay muchos casos contra los Estados Unidos y Canadá. En Europa hay casos contra Gran Bretaña, contra Holanda. Claro, no es que los grupos de derechos humanos se concentran en un solo tipo de gobierno, un solo tipo de autoridad. Hemos tenido un contexto muy particular en el hemisferio. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigor en 79, casi la gran mayoría de la ciudadanía estaba bajo de dictaduras. Claro. Entonces, esto fue el concepto, y se veía por muchos elites, como dije, que solamente están ustedes. ¿Por qué no se preocupa por los derechos humanos de los militares, de la policía, que está en la primera fila contra el terrorismo, contra los subversivos y todo? Entonces, hubo un discurso distorsionado y una imagen distorsionada. Hoy en día, con la democracia, los derechos humanos forman parte de una sociedad democrática. Y además, pensando en el caso peruano, no es que los grupos de derechos humanos no hayan condenado los crímenes o los asesinatos de Sendero Luminoso, por ejemplo, que... Absolutamente. No, porque hay esa imagen, como que ellos no los critican, ¿no? No, no, y también, mira, la obra espléndida de la Comisión de la Verdad acá, reconociendo que hubo terrorismo del Estado, el uso de terrorismo por parte de Sendero, pero hubo conflicto armado interno, dentro del término de los convenios de Ginebra, el artículo 3 común, y han condenado como crímenes internacionales las... mucho de lo que ha hecho Sendero y el MRTA. Y yo, personalmente, cuando estuve miembro de la comisión, me tocó a mí haber sido encargado de los asuntos de Colombia. Pero siempre estamos aplicando el derecho internacional humanitario para decir a las FARC y todo lo que ustedes están haciendo, constituye violaciones flagrantes de derecho internacional humanitario. Pero lo que pasa, los derechos humanos, las denuncias solamente cuando hay la responsabilidad estatal. Y sí, grupos claro, privados tiene, claro. No generan la responsabilidad. Es muy difícil para la gente que no son abogados, la gente que no está enterada en la materia, para entender eso, y la concepción de los derechos humanos solamente avala a los malos, claro. En la sociedad. Robert, tenemos que hacer un corte y luego quiero que hagamos un poco de memoria de tu experiencia como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso del Perú. Ok, perfecto.